Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta prueba de fuego del Huawei Y6 2019. Este dispositivo cuenta con una pantalla de 6.09 pulgadas con resolución 720x1560 píxeles, además de un procesador MediaTek Helio A22 que corre a 2 GHz. En cuanto a la memoria, encontramos una memoria RAM de 2 GB, mientras que la interna es de 32 GB. También cuenta con una batería de 3020 mAh y su sistema operativo es un Android 9.0. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestra prueba de fuego. Lo primero que hacemos, ya sabes, es lógicamente ver las entradas de nuestro dispositivo. Así que vámonos a la parte superior de él, donde vamos a encontrar nuestro micrófono secundario, el jack o entrada de audífonos o manos libres. En la parte derecha de nuestro dispositivo encontramos lo que es el botón de power y los botones de subir y bajar volumen. En la parte inferior de nuestro dispositivo vamos a encontrar lo que es nuestro micrófono, entrada para cargador y nuestro altavoz. En el lado derecho de nuestro dispositivo únicamente vamos a encontrar lo que es la bandeja para el chip y la memoria. Dicho esto, podemos seguir con nuestra prueba de fuego, donde ya sabes, nos vamos a configuraciones, vamos a poner nuestros gráficos en ultra y también vamos a subir el rendimiento del brillo. Lo ponemos en brillo. Sabes que previamente yo ya modifiqué mis controles, así que me voy a mis controles y más o menos están así. Pero este no me gustó mucho, lo voy a subir un poquitillo. Y este sí lo voy a poner aquí. Entonces este allí. Y este un poquito más arriba, ahí está. Ahora sí, espero que así me sirva. Voy a cerrar esto y ahora sí podemos iniciar partida. Mientras nuestra partida inicia, quiero comentarte que nuestro canal de gameplays ya está abierto y está esperando para que te suscribas. Recuerda que tenemos un sorteo de 5 tarjetas Google Play si logramos llegar a los 1000 suscriptores. Así que corre a suscribirte porque tú puedes ser el próximo ganador de una de las 5 tarjetas Google Play que tenemos sorteando en ese canal. Canal de gameplays, Solo Games. Por aquí en la caja de descripción vas a encontrar lo que es el link para que vayas y te suscribas, o también por aquí te va a estar apareciendo un videito para que te vayas hacia allá y te suscribas. Otra cosita que te quería comentar es que si este dispositivo ya lo tienes y se te llegase a bloquear por alguna razón o quieres someterlo a un restablecimiento de fábrica, pues lo que te sugerimos es que vayas a nuestro video que te va a estar apareciendo por acá. Ahí te mostramos cómo hacer un hard reset a tu dispositivo para recuperar el acceso a él, para eliminar todo tipo de información y de bloqueo. Así que córrele, aquí te está apareciendo la pestañita, pícale ahí y ahí te mostramos cómo. Y ahora sí, amiguitos, los dejo con la partida. Nos vemos en un ratito para ver qué tal fue la experiencia de juego con este Huawei Y6 2019. Nos vemos ahorita, chao.
HPA Beats. HPA Beats.
concluye la partida de esta prueba de fuego. La verdad, la experiencia de juego me gusta bastante. Esta cualidad que tiene este dispositivo del sonido, la verdad está muy, muy cool. Suena muy, bastante fuerte este dispositivo. Entonces, sí me gusta. Lo que no me gusta es que tapas la bocina un poco. De cualquier manera que la agarres, la vas a tapar un poquillo. Pero tiene solución, o sea, básicamente si lo tomas de la manera en la que yo la tenía, mano izquierda, parte de abajo del dispositivo, queda un poquito libre, esta es la bocinita, y queda libre cuando juegas, así que sí tiene solución. En cuanto a los gráficos, pues la verdad es que con esta última actualización mejoró bastante Free Fire, y en este dispositivo, pues su pantalla no es su mayor cualidad, la verdad. La verdad es que tiene una pantalla, yo creo que un poco básica, o sea, ni siquiera es HD ni nada. De hecho, se reflejan mucho las cosas. Ahorita no se ve porque pues la iluminación la tengo para que no se refleje nada, pero si encendemos la luz tal cual, se refleja todo aquí. Entonces, eso no me gusta de esta pantalla, y sobre todo para los juegos, porque si tú estás en un lugar muy luminoso o al aire libre, pues todo se te va a reflejar aquí, ¿verdad? Y eso no nos gusta en los juegos. Pero la verdad es que le doy un 9 a este Huawei Y6 2019. Yo creo que su sonido sí está bastante cool, entonces sí, le doy un 9 a este dispositivo. Si te interesó este dispositivo, por aquí te va a estar apareciendo un videito para que vayas a ver más detallada la información en el unboxing, y también por acá en la caja de descripción te va a estar apareciendo el link de compra directamente con nuestros amigos de Amazon, así que córrele a comprarlo o a ver el unboxing para que no te pierdas los detalles de este Huawei Y6 2019, dispositivo nuevo, gama un poco baja o de las más bajas más bien de esta línea Huawei, pero no importa, está muy cool, el diseño está muy cool, así que ve a ver el unboxing. También te invito a que te suscribas, no dejes de suscribirte a este canal, porque recuerda que tenemos sorteos sorpresivos de tarjetas Google Play, puede ser en cualquier video y cualquier día, así que tienes que estar al pendiente de nuestros videos. Eso es todo, amigos, espero que te haya gustado esta prueba de fuego. Si tú quieres algún dispositivo en específico o algún juego en específico, déjame aquí en los comentarios y yo con gusto lo hago para ti. Nos vemos en la próxima. ¡Chau! And our goal is now.